comenzamos a recorrer ya el último tramo del programa de hoy. Esperamos que estén disfrutando del paseo. Esto es Paralelo Turístico. Diego Cuarros es secretario de Gobierno y Hacienda aquí en Pueblo Liebig. La verdad, bueno, gracias por recibirnos antes que nada. Y bueno, y felicitaciones por el lugar magnífico que tienen. La verdad que hay absolutamente de todo para que la pasemos bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días. Sí, sí, nosotros acá tenemos un conjunto que es muy armonioso, ¿no? Porque estamos hablando de arquitectura inglesa, una historia, un potencial histórico industrial y muy importante, no solamente a nivel local, sino que en ese momento nacional e internacional, por donde iban los productos de la empresa Liebig, sino que también la riqueza del entorno natural que tiene esta localidad. Es una localidad que está entre, hablando de lo natural, está entre el arroyo Caraballo y entre el arroyo Perucho Verne, que es uno está al norte y otro está al sur. Al este tenemos el majestuoso río Uruguay y al este, bueno, tenemos lo que es la vía del ferrocarril Liebig, que hoy no está en funcionamiento, que bueno, estamos en tratativa de recuperación de ese espacio para explotarlo turísticamente, que esperemos que este año podamos resolverlo para fin de año, que va a ser otro atractivo más dentro de la región. Como vos me decías, sí, bueno, la parte natural, ahí vamos a poder ver seguramente en imágenes lo que son los majestuosos bancos del Caraballo, que tiene una extensión aproximadamente de 5 kilómetros por 1 kilómetro y medio de ancho. Donde bueno, hay mucha gente aficionada a lo que es la parte de flora y fauna, recorre este espacio por el tema del avistaje de los rolladores. Después bueno, tenemos la isla de Quehuay, grande, que es una de las islas más grandes que cuenta este río Uruguay. Cabe aclarar que la zona de lo que es una de las puntas norte del arroyo Caraballo está denominado Sitio Ransal, que por ahí muchos no lo saben, pero bueno, para nosotros es muy importante eso también. Y bueno, después tenemos toda la parte de explotación turística sobre el río, que tenemos lo que es el Club de Pescadores Fábrica Colón, que es un club privado, el cual cuenta con su playa y también se puede visitar. Y hace muy poquito, en diciembre, reinauguramos y hicimos una apuesta muy grande a un sector público, que es el parador del Viejo Muelle y la zona de playa, que por primera vez, siendo municipio, pudimos habilitarla, teniendo recursos, pudimos habilitarla como playa pública, la habilitamos compañeros y todo, que con ese servicio no contábamos. Se le hizo un refulado de arena, se le modificó la parte del parador, se le acondicionaron el tema de los baños públicos, se le instalaron parrilla. No está habilitado como camping, pero bueno, estamos viendo esa posibilidad para el año que viene. Nombraste muchas cosas y hay dos en las que nos quisiéramos detener porque no las podemos dejar que pasen tan deprisa. Una, el hecho de que el sitio Ramsar justamente llega hasta esa punta, digamos, hasta ese vértice donde desemboca el arroyo Caraballo. Es una categoría internacional, es muy importante que tengamos en Entre Ríos el único sitio Ramsar, aquí en la cuenca del arroyo Palmar, justamente, y que eso nos pone en el ojo del mundo, digamos, ¿no? El turismo internacional está buscando espacios donde la naturaleza sea protagonista y ustedes justamente estar con esa puntita allí los pone en un lugar de privilegio. Y después el tema de los rayadores, que también está ligado, digamos, de alguna manera, que es una especie que es prácticamente única porque no se la ve en cualquier destino, es justamente aquí en la zona de los bancos de arena. Y bueno, y hay toda una concientización ahora acerca de esta especie. Incluso cuando visitamos el banco de arena vimos que hay cartelería, porque realmente son un orgullo para nosotros los entrerrianos. Claro, sí, como bien decía vos, el tema por ahí del rayador, no hay mucha conciencia a veces, no hubo, ahora se está generando conciencia, más que el rayador es una ave migratoria. Imagínate que ellos depositan el huevo acá y en 2 o 3 meses lo tenés directamente en Estados Unidos, en la Florida, en la parte cálida del sur de Estados Unidos. Hoy en día se está tomando conciencia, como decís vos, se trabajó en el tema de la puesta de cartelería dentro de lo que es los bancos del Caraballo, más por el cuidado, por la prevención. En la época de cuando anidan, cuando tienen el huevo, que prevengan el caminar, el andar con perros, que son enemigos, vamos a decir, de los rayadores.
Bueno, así que bueno, se ha tomado conciencia, se ha puesto una cartelería a la salida del Club de Pescadores, la salida del antiguo muelle pasajero, remarcando el cuidado que tiene que tener en época de rayadores para que la gente no llegue a dañar el cuidado de estos huevos, ¿no? Y como decía vos, con el tema, bueno, se empezó a ver hace unos 3, 4 años el turismo extranjero, el turismo internacional, que no solamente viene también por la rayadura y la fuerza natural, sino que, bueno, siendo la importancia que tuvo esta empresa inglesa cuando se radica en nuestro pueblo, ante todo el mundo, en el tema de cuando la importancia que tuvo durante la Guerra Mundial, la Primera y Segunda Guerra Mundial, que los soldados ingleses han inventado por esta empresa, también vienen buscando ese tipo de turismo. Así que tenemos alternativa, las recorridas guiadas son siempre al aire libre, también se está ejerciendo ese tipo de servicio como para que la gente también pueda disfrutar de no solamente la naturaleza, sino que otra opción en el mismo lugar. Se lo recomiendo a todo el mundo, se lo recomiendo a quien quiera conocer. Acá va a estar bien atendido, va a estar bien acogido. Tenemos lo que es la parte de gastronomía, tenemos la parte de lo que es alojamiento en disponibilidad, tienen la página web del municipio, tienen la página web de turismo, que es turismolievi.gov.ar, donde puede conocer todo lo que es los hospedajes que están habilitados y todos los servicios gastronómicos que están habilitados. Así que bueno, primero que todo, muchas gracias por tenernos en cuenta nuevamente y invitamos a todas esas personas que nos quieran conocer, las puertas del Lievi siempre están abiertas. Llegamos al final del encuentro de hoy. ¿La pasaron bien? Te proponemos entonces compartir esta experiencia con tus contactos de todo el mundo, invitándolos a visitar paraleloturistico.com.ar. Ayúdanos a hacer conocer esta hermosa región donde vivimos. Hasta la semana que viene.